Muy buenas, chavales, aquí estamos con Subnautica, madre mía. Uf, la que liamos allí, ¿eh? Todavía tenemos que volver allí, pero antes tenemos un mensajito que lo recibimos cuando llegamos a la isla. Llamada de socorro pregrabada. Vamos a ver, vamos a ver. 19, ah, loro. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Vale, perfecto. Transmission origin coordinates downloaded. Vale, ya tenemos las coordenadas de un nuevo sitio. Tengo ya puesto para poder hacer 2 diamantes necesito. Vale, espera, vamos a coger 2 diamantitos. Vamos a coger uno por aquí, otro por aquí. ¿Dónde estás aquí? Fabricators. Y nos vamos a hacer el cortador láser, ¿vale? Del tirón. Pim pam pum, bocadillo de atún. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya tenemos el cortador. Por cierto, si no lo he comentado desde un principio, solo tenemos como arma un cuchillo, porque la cápsula salvavidas se puso en modo de emergencia. Y en modo de emergencia, bueno, modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia solo te permite hacer un cuchillo, ¿sabes? O sea, tienes que sobrevivir y dices, solo te dejo hacer un cuchillo. Voy con el inventario bastante petado, la verdad. Pero sin más, venga, sin más. Vámonos a la señal. Ya empezamos a jugar con las señales. Una por ahí. Y la otra, ah, allí. Vale, perfecto, perfecto. Cápsula salvavidas, número 19. Última transmisión del... segundo oficial King. Bueno, pues vamos a ir a buscarla a 1 kilómetro y pico. Menos mal que ya tenemos por lo menos el Sunbeat este. No, el Sunbeat no. Bueno, el Siabod o Siamod o lo como se llama. El caso es que lo tenemos y podemos ir mucho más rápido. Luz, silu, luz, silu. Venga, vamos para ello. De hecho, por aquí, bueno, suele ser lo que tenemos ya buscado. Así que vamos del tirón. Recordamos, 200 metros, ¿vale? No podemos bajar mucho más, si no esto se empieza a hacer papilla, básicamente. Va, mira cómo persigue el pececillo. Mira cómo la persigue. Mira cómo vola. Bueno, vamos a ver. Está a 300 metros, puede ser, de profundidad. Vamos a ver, porque aquí está la cosa un poco complicada, ¿no? Nuevos pececillos. Parece que está como muy abajo, ¿no? Vamos a ver, porque tan abajo no voy a ser capaz de poder ir. Uf, chaval, no se ve nada. Vamos a la profundidad, profundidad. Normalmente los bichos grandes, las películas y en esas cosas. Madre mía, niño. Vamos a bajar. Ya tenemos otro mensaje. ¿Por qué se ve azul aquí? ¿Por qué se ve azul? Vamos a salir a ver qué es esto. Bueno, sin más. Hermosa violeta, no se puede hacer nada. ¿Y esto qué es? Una roja. ¿Esto da oxígeno o algo? Un poquito de oxígeno, crack. Atento, un poquito de oxígeno. ¿No? ¿Nada? Pues una roja. Titanio, nada por aquí. Vale, vamos a meternos aquí. Cogemos oxígeno. Es que lo he visto ahí moradito y he dicho, algo tiene que ser. Bueno, nos estamos acercando ya a los 200 metros, ¿vale? Tenemos que ir con cuidadito. Vamos a ir por aquí, porque me imagino. Eso es sal, sal. Ojo, que se nos rompe esto, vale. 195, vale, vamos más para adelante. Pero madre mía, ¿dónde está eso? Bueno, vamos a investigar esto por aquí, porque no va a venir muy bien. Habrá cosas nuevas. Parece que haya ningún bicho raro y extraño, ¿no? Por aquí. Bueno, estas cosas que me rayan. Bueno, en fin. Vamos para abajo. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Bueno, no hay problema hasta que lo haya. Vamos a coger aquí un fragmento de planta térmica. Vale, hay que controlar el oxígeno porque va muy rápido. Se gasta mucho más rápido aquí que en cualquier otro lado. Panel de luces. Lo que necesito es...
Vale, yo creo que esto con el cortador láser podríamos abrirlo. Pero vamos primero. Esto nada, esto nada. Vamos a ir hacia el Siamod. De hecho, yo creo que lo puedo poner un poquito más cerca, ¿no? A ver, vamos a ponerlo un poquito más encima. Aquí. Y lo vamos a bajar. Bueno, bueno, puedo bajarlo prácticamente. ¡Eh! 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 ¡Quieto, quieto! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué tensión, loco! En un momento la que lía. Ahí vamos a empezar aquí a ver todo lo que podemos descubrir. Piscina lunar, esto nos viene muy bien porque es donde podemos dejar el Siamod. De hecho, ya la tenemos, podemos construirla, fantástico. Brazo de traje prone. Bueno, iremos descubriendo qué es todo esto. Esto nada, nada. ¿Eso qué es? Rapid no sé qué. Bueno, ahí lo llevamos. Más cositas, más cositas. Me interesa más cositas. Más cositas nuevas. Esto nada por aquí. Es que está más abajo si cabe. ¿Un escritorio? ¿Ves? Pues si nos queremos montar un escritorio, sin más. Entramos, cogemos aire, volvemos a bajar. Y ahí, ahí vamos a entrar ahora mismo. Esto será el otro brazo. No sé cuánto necesitamos, a ver si lo pone a la izquierda. Vale, ya lo tenemos, perfecto. Tenemos el... Oh, piscina lunar. Bueno, 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 bueno. Estos... vale. O sea que eso era uno solo, ya lo tenemos, perfecto. Otro brazo brown, que nos también nos dará titanio. Brazo torpedero. Vale. Piscina lunar, fantástico. Titanio, esto nada. Otra piscina lunar, titanio, porque tenemos el inventario a tope. Vamos a ver. Vale, parece ser que por aquí no hay ningún fragmento más, ¿no? Todo esto no es nada. Vale, vamos a coger oxígeno y nos vamos a meter aquí dentro y a ver qué es lo que encontramos. De hecho, ah, mira, por ahí se puede entrar, así que vamos a coger un poquito de aire y entramos dentro. Mira, no hace falta ni cortar. Venga, del tirón, para adentro. Sacamos la linternita. Ah, vale, vale, sí, sí que lo vamos a necesitar, ¿eh? Pero antes de nada, a ver qué encontramos. Cargador de células, perfecto. Uno de dos, o sea que necesitaríamos otra parte más. ¿Esto qué es? No es nada, vale, muy bonito. Y esto tampoco. Aquí no podemos hacer nada más. Puerta sellada. Vamos a ver. Vale, cogemos aire. Qué susto me ha dado, me ha parecido ver un bicharraco enorme. Bueno, cogemos un poquito de aire y nos metemos ya adentro. Ahora sí. De hecho, vamos a ir incorporando. Dios. Estas semillas ocupan mucho, también te lo digo. Bueno, la semilla la vamos a tirar ahora. O sea, así, tal cual, en breves. Vamos a comer esto. Porque antes de que se nos descomponga, vamos a beber este poquito de agua y vamos a ponernos el cortador aquí en el lugar del reparador. Y ahora sí, vamos del tirón. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, pues nos ha venido fantástico la llamada. Encontrar este sitio, tener ya el cortador láser. Increíble, o sea, vamos, hecho, tiro piedra, perfecto. Yo tenía un poco de miedo de que no tuviéramos mucho que hacer, nada más que encontrar una cápsula y poco más. Madre mía, niño. Voy a necesitar un extintor. A ver, suministros. Coger objeto. Comidita, loco. Qué bien nos viene. Y aquí, estación de modificación. Pues nada, aquí seguimos aprendiendo cosas. Traje de buceo reforzado, loco. Aquí hay algo que sale. Hay banco. Ah, vale, aquí. 30 seconds. Un banco. Vale, vamos. A irnos rápido. A coger oxígeno.
Lo tenemos. Venga, un poquito más de oxígeno. De hecho, no sé si nos acercamos también más, ¿no? Digo yo, un decir. Venga, última sumergida. ¿Aquí se puede abrir? No. A ver, espera. He hecho última sumergida, pero soy un canelo y he perdido la puerta de vista, ¿sabes? Aquí. Esta ya no se puede abrir, que es la de arriba. Y se supone esta tampoco. Yo creo que nos lo pondría. Y por aquí no... Estación de modificación. Y yo creo que con esto no nos da para más. Esto no se puede abrir, ¿no? ¡Ojo! ¿Se ha abierto o es cosa mía? No, ha sido un pequeño bug, ¿no? Nada, vale. Pues vámonos para afuera, vamos a seguir hacia la cápsula. 30 seconds. Venga, ya voy. Uf, no sé cómo lo voy a hacer para bajar abajo, ¿eh? Porque sí, la cápsula está muy bien, pero... no me dura el oxígeno, nada. Quieto, es por aquí abajo. Vale. Passing 200 meters. Brazo. Consola de mejora de vehículos. Bueno, bueno, nos estaremos aprendiendo aquí un montón de cosas nuevas, ¿no? Bueno, pues todo esto nos viene. Fragmento de piscina lunar, creo que ya la tenemos, ¿verdad? Sí. Y esto de aquí abajo, ¿qué es eso? Plomo, ¿será el equipo especial? No será el equipo especial, ¿no? No, vale. O sea que... en un futuro necesitaremos un extractor gordo, enorme, contundente. Este es el brazo prón, esto nada, venga, del tiro. Vale, pues vámonos al Siamod. Y vamos a ver qué me invento para bajar allá abajo, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos más trozos. Bueno. Vaya filón de sitio que acabamos de encontrar, ¿no? Planta térmica, perfecto, esto no lo tenemos. Creo. Perfecto. Brazo torpedero. Vamos a abrir aquí. Bueno, pues lo mismo. Antes de entrar ahí a buscar la cápsula de abajo, que no sé muy bien cómo lo vamos a hacer, también te lo digo. Conseguimos un montón de cosas nuevas. Venga, abre. Abre ahí, abre. Vamos, crack. Antes de entrar cogemos aire, que nos va a venir muy bien. Una, dos, afuera. Ahí empujamos. Y seguimos cogiendo cosas nuevas. Sistema antiincendios de ciclo, pues si se nos incendia. Analizador de muestra no funciona, inventario lleno. Vamos a ver. Vale. Puesto de luz. Madre mía, niño. Fragmento de estación de modificación. No estaremos aprendiendo hoy cosas nuevas, ¿no? Suelta un montón de cosas. Y la verdad es que ahora es un poquito de lío. Pero bueno. Vale, por aquí no sé cómo podemos pasar. Pero vamos primero a por oxígeno. Ojo, qué susto. Acercamos aquí. Tengo 67% de energía, también es de tener en cuenta. No veo trozos de fragmento. Aquí abajo tiene que haber más, que es lo que hemos visto antes. Bueno. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. A ver, estoy mirando a ver si hay más trozos de algo. Litio. Bueno, bueno, por aquí no habrá. Esto está vacío. Este es el brazo. Por aquí abajo no se ve nada, ¿no? No. ¡Ojo! ¡Uf! Digo, me he quedado pillado, tío. ¡Me he quedado pillado! ¡Qué locura! Trinco oxígeno y me vuelvo para adentro. No sé si conseguiré apartar las cosas que había en la pequeña apertura que se había visto. Por aquí arriba mejor. Vale, venimos por aquí. Era aquí a la derecha.
Ah, vale, sí podemos pasar, pero aquí ya no, ¿no? Con el cortador esto se puede quitar. No. Necesitaremos alguna otra cosa que empuje, mueva o similar. Vale, pues nada más. Venga, salimos de aquí. Eso es, se nos hace de noche. Y ahora sí vamos a intentar llegar hacia la cápsula. Pero es que está muy profundo, también te lo digo. Vale, vamos a ver. Ahí dentro, ¿no? 172 metros. Uf, son 300 metros, ¿eh? Uf, esto se rompe que da gusto. Estaría 199, macho. Vamos a reparar esto lo primero. ¡No! Pero no entres. Repara, Jamelgo. Ahí, ahí, ahí lo tenemos, ahí. Vale, reparamos. Cogemos aire y bajamos abajo. Uf, madre mía, damos la luz. Y ya veremos qué es lo que nos encontramos, ¿sabes? Voy a bajar del tirón, porque no tenemos mucho oxígeno. Todo sea que nos coma algo, ¿sabes? Botella de ultracapacidad, eso nos viene muy bien. Aquí. Venga, rápido. Nada por aquí. Nada por allá. Signal location uploaded to PDA. PDA. No hay nada más, ¿no? Integrating new PDA. Ah, perfecto, data. Pues nada. Vámonos para arriba, que tenemos el oxígeno justo para llegar. ¡Vamos hacia la luz! ¡Uf! Pues tenemos mogollón de cosas, ¿eh? También te digo que echar un vistacillo por aquí así rápido tampoco vendrá mal, ¿no? De hecho, quería ver qué era eso. A ver, vamos para abajo. Titanio, nada. Esto quería ver yo qué era. Nada, ¿no? Decoración pura y dura. Muy bien. Esto imagino que es una veta de cristal. ¿Y esto qué es, loco? ¡Saco! ¡Uy! ¡Saco de gel! Tallo ocular. Sin más, ¿no? Coge huevo de criatura. Venga, no vamos a llevar uno de estos. ¿Cómo que no? Venga, para arriba. Ahora sí, vámonos para arriba. Bueno, hemos descubierto ahí una cosita nueva, ¿no? Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos a ver qué hemos descubierto. 18.000 cosas. Aerogel. Gel seco, ligero y poroso. Saco de gel. Bueno, 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 bueno. ¿Qué más tenemos nuevos? ¿Qué más tenemos nuevo? Nada, un pececillo que cogí al lado de la base. Traje de buceo reforzado. Necesitamos fibras sintéticas, diamantes y titanios. Que podemos hacerlo, ¿no? Además se ve como más guapo, ¿no? El dibujito. Más cosas, más cosas. Bueno, tenemos un montón de cosas nuevas que hemos aprendido, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, 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 aquí. Estación de modificación, la botella. Pero claro, necesitamos hacer la estación de modificación. Las aletas, módulos para el Siamod, perfecto. Mejora de vehículos. Sistema de defensa perimetral de Siamod, madre mía. Brazo torpedero, o sea. Mejora para jet de traje prone. O sea, vamos a ver, tenemos aquí un sinfín de cosas. Mejora del Cyclops. El Cyclops creo que es una especie de submarino, ¿vale? Sala de base. Con un poco de suerte podemos hacer la base, la piscina lunar. Sala de escáner y sala multiusos. Esta es la que realmente nos interesa, que necesitamos aprender. Planta térmica, panel de luces, consola de mejora de vehículos. Se construye la piscina lunar para mejorar los vehículos acoplados. Bueno, 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 bueno. Tenemos el bioreactor para aprender el acuario. Estación de modificación que ya la podríamos hacer, ¿no? Módulos de interior, todo esto de interior. El cargador de baterías nos faltaría uno más. Bueno, cosas varias. Y el tanque de jazz que me vuelve loco, tío. Será nada, un adorno de nada, pero bueno. Vale, vamos a irnos para casa, para la base. Y vamos a... A ver. No
Me habré dado con el único trozo que había de... ¿En serio, tío? No me digas qué ha pasado ahí porque no lo entiendo. O sea, a ver, me he estrellado, ¿no? Sí, pero que no sé cómo muy bien. No sé muy bien. ¡Oh, Dios! ¿Qué es todo esto? ¡Olo, olo, 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 olo! Espera. Voy a ponerme aquí porque seguro que esto revienta, ¿sabes? Bueno, chavales, hasta aquí. Orbe anclado. Tenemos otro mensaje. No sé si será el mismo de antes o no. ¿A que reviento? Orbe anclado. ¡Ah! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y esto se puede cortar? Nada, ¿no? ¡Uf, chaval! ¡Qué guapo, ¿no? Vamos a volver a esto. Vamos a volver a esto. Que me veo que va a salir un bicharraco en cualquier momento y nos va a comer, ¿sabes? Es que mira, a ver si hay profundidad con esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos hacia casa. Voy a intentar a ver si encuentro algo más de investigar por el camino. Y si no, pues ya en casa lo dejaremos. Pero oye, que si encuentro algo por el camino, ni tan mal, ¿eh? Vamos a ir mirando lo que viene a ser por abajo, las profundidades. La temperatura, 15 graditos, no está mal. La verdad es que en este juego no tengo la sensación de que en cualquier momento... En cualquier momento, no sé, te puede venir un bicho y comerte, ¿no? No tengo esa sensación de miedo de algo te va a pasar. No sé, voy como muy tranquilo. Exceptuando el susto que nos dimos ahí en la isla. La verdad es que voy bastante tranquilo. A día de hoy, claro. Que lo mismo digo esto y ahora sale un pedazo kraken enorme y nos come. Todo es posible. Depósitos de sal, ¿cómo tengo el inventario? A tope, ¿no? Sí. A ver por aquí qué tenemos. Esto será un depósito de oro. ¡Ojo, qué planta, niño! Eso tiene pinta de trincarte y no soltarte, ¿sabes? Vamos a ir por abajo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que ha venido nuestro amigo! ¡Ojo que ha venido nuestro amigo! ¿Pero qué te...? ¡Hola, qué guapo, niño! No me dispararás, ¿no? ¡Uf, chaval! ¡La virgen, ¿no? ¡Mira! ¡Bailando juntos! ¡Oh, ¡adiós! ¡Venga, ya se acabó! ¡Vale, vale, vale! No te gusta ni que cante ni el baile. ¡Uf, eso de los germes me molaría! ¡Vale, vale! ¡Me voy, eh! ¡Shh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Adiós! ¿Dónde estás? Vale. Estos tíos. Punto de encuentro de la aurora, tierra firme. Ojo. ¿Por qué tenemos eso bloqueado? No sé, pero aquí he encontrado una cosa. Pues pececillos. Cortador láser, que es lo que tenemos. Se nos transforma en titanio y para casa. Bueno, vamos a irnos a casa porque me estoy poniendo un poco nervioso, extraño, no sé. Bueno, tenemos un punto más. Tenemos mensajes de radio, vamos a escuchar los mensajes de radio. Estos son los flotadores esos, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a ir a casa, vamos a escuchar los mensajes de radio del tirón. No sé, tío, me rayan esos bichos que se transportan así. Podemos aprender el arma, el rifle, o sea que... Que se anden con ojo, que se anden con ojo. Que lo mismo ahora sí, pero luego no. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir a casa. Vamos a encontrar... Es que he leído... ¡Ah, oh, Dios, qué brinco, ¿no? Me parece un pececillo saltador volador. Bueno, ponía punto de encuentro de tierra. No sé si es donde estuvimos. Aunque estaba totalmente diferente el sitio, ¿no? A lo mejor es otro tipo de tierra. No sé, tío, más allá de eso que hemos leído. Bueno, en fin. Lo mismo ahora nos mandan un mensaje y resulta que es eso y ha salido las coordenadas antes de tiempo. No lo sé. El caso es que... Vamos a descubrirlo. En un momento.
No tengo sueño, ¿no? ¿Qué va? Esto es lo que hay. Vale, paramos. Oye, tengo las luces puestas, ¿verdad? Venga, apagamos luces. Subimos para arriba. Y vemos mensajito. A ver qué nos dice. Playing partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Vale, eso básicamente me ha sonado a... Ojo, analizador de muestras, no funciona. Equipamiento de laboratorio, no funciona. Hemos cogido un analizador de muestras, loco. Hágame, señor. Saco de gel. Consumir. Da hambre y H2O. No consumas esto. Juego de criaturas. Identificar. No sé, tío. Tenemos un montón de cosas extrañas y raras y no podemos hacer nada. Porque yo me voy aquí al fabricador este. Traje de buceo reforzado. Vale, entonces necesitamos saber cómo se hacen las fibras. Materiales avanzados. Aerogel. Necesitamos rubí. Madre mía, niño. Y las fibras sintéticas avanzadas, ¿no? Por lo que veo. Lingote de plastiacero. Bueno, tenemos nuevas cositas. Y lo de las fibras no tengo ni idea cómo se hace. Vale, para descubrir titanio. Tiene material de construcción básico. Metal reutilizable. Bueno, vale. Bueno, pues nos han dado nuevas cositas. Podemos fabricar cosas nuevas. Tenemos para el aerogel en caso de encontremos rubí. Por aquí ya tenemos para hacer el traje, pero necesitamos las fibras sintéticas que no sabemos cómo se hacen. Y tengo un sueño que no veas ahora mismo. Me están dando un bajón que te cagas. En fin. Bueno, pues tenemos un montón de cosas nuevas. Necesito vaciar inventario. Bueno, ahora lo vaciaré, conseguiremos algo. Yo que sé, tío, ¿no tienes nada para comer? Ya está, sin más. Vale, coge el botiquín, muy bien. Bueno, pues me alimentaré, cogeremos algo de comer. Tenemos que acercarnos también aquí al... A la Aurora, no me salía el nombre, tío, a la Aurora. Y con esto ya dejaremos el capítulo de hoy, madre mía. Tenemos un... Teníamos un destino nuevo, ¿no? Yo juraría que hemos visto... Punto de encuentro de la Aurora. Tierra firme. Bueno, pues parece ser que en el siguiente capítulo nos vamos a ir allí y tiene pinta de ser tierra firme. Porque lo pone, básicamente. Así que vamos a dejarla aquí. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós. Chao.